sabes que este programa, este convenio que hemos firmado para rehabilitación urbana, para mí es trascendental, porque fíjate que son 33.345 unidades reajustables, que es un monto bien importante. Además hay un plus, inclusive, que nos lleva a un millón de dólares, de que ya estaba todavía del convenio anterior. Y es realmente, hace el cambio a la gente, porque hacer a veces una pieza más, hacerle un baño, una cocina, y como yo dije el ejemplo cuando firmamos, hacer accesible una vivienda, vaya, si eso es importante y te cambia esa calidad de vida que la gente necesita. Entonces me parece bien importante. Pero nosotros estamos trabajando con todos los programas, no hay un solo programa que se haya quitado desde el Ministerio de Vivienda, y queremos potenciar dos megaproyectos. Uno es el Avanzar, que tú sabes que eso trata todos los temas de asentamiento, en la cual vamos a estar trabajando acá en Rocha, y el otro es el Sueños en Obra. Justamente en el día de hoy, el director nacional de vivienda tuvo un encuentro con promotores privados de acá de la localidad, porque es justamente promocionar a otro público objetivo, que es la clase media, media trabajadora, la clase que hoy está pagando un alquiler, pero no tiene ese poder de ahorro previo para poder pagar, a dar de entrega inicial de capital como para poder comprar. Entonces creo que realmente eso nos va a hacer la diferencia. Queremos además potenciar a los promotores del lugar, porque digo, como rochense, me imagino que no te interesa que venga una empresa de Montevideo con toda su gente, sino darle posibilidades al rochense, al que está acá, para justamente para poder presentar, porque un proyecto de 2 casas ya es un proyecto, y de 2 a 8 casas el Ministerio te va a estar aportando el 80% del valor del proyecto. Entonces se hace muy viable, muy posible para ese promotor, porque ese 20% puede ser el valor del terreno. Entonces, digo, creo que de esa forma, trabajando juntos, trabajando en forma transversal, de la mano, creo que va a ser hacer posible que más rochenses tengan ese sueño del techo propio. Es una campaña más agresiva, en el sentido de que es más directa hacia la gente, se busca que la gente se acerque al Ministerio y que encuentre la solución adecuada a su necesidad. Estamos tratando de hacerle como un vestido a medida. Que el ciudadano se acerque, que escucharlo, hemos venido escuchando, y justamente a eso, a raíz de esas escuchas que hemos hecho, hemos logrado crear este programa, que realmente es un programa muy bueno, que tiene todos los beneficios de la ley de vivienda promovida, es decir, las excepciones de contribuciones, de tributos, perdón. Todos los beneficios los tiene acá, pero los hemos mejorado justamente para ir al público objetivo. ¿Cuál es la expectativa que tiene usted en lo personal con estos programas? Bueno, conseguir el mayor número posible, dada la situación que vive el país, de lo que hemos pasado, la pandemia, con medidas que hemos tomado, bueno, por ejemplo, no pago de la cuota, no entrega no juicios de entrega de la cosa. Digo, a pesar de todo eso, hacer un rubro que al final de este quinquenio podamos mirar para atrás y decir, bueno, hemos trabajado, hemos logrado, y hemos logrado muchísimo. Nosotros hemos cambiado, por ejemplo, el sistema de los sistemas constructivos no tradicionales, hemos apostado a eso, porque realmente vemos cómo hay hectáreas y hectáreas de montes plantados, por ejemplo, y hoy se iba al puerto sin ningún tipo de valor agregado. ¿Por qué no producir casas en madera como construye todo el mundo? Y no de ahora, de muchos años atrás, de muchos siglos atrás. Entonces, bueno, realmente hemos apostado. Ahora hace poquito, hace el 23 de enero más precisamente, hemos lanzado 3 llamados que van a ser en tranqueras, justamente para vivienda de tipo MEVIR, nucleadas. Después en Durazno vamos a hacer construcción en madera en altura, que son entre 34 y 30 viviendas, eso equivale de entre 6 y 9 pisos. Y después vamos a hacer, a través con un convenio con ACE, una policlínica también en madera en Montevideo. Realmente bueno, es un llamado internacional, hay muchísimo interés, se han presentado muchísimas empresas. Así que bueno, digo, estamos apostando a los sistemas constructivos, no para perder la calidad, al contrario, son tan buena calidad como cualquier construcción tradicional, sino porque también acá hay un tema que es bien importante, que es el ahorro del tiempo. Las viviendas las necesitamos no para dentro de 2 años, las necesitamos para ayer. Y ese acortamiento del tiempo es bien importante. Fíjate que nosotros hicimos un plan piloto en construcción de madera, en la cual fue el Ministerio, con el brazo ejecutor de MEVIR, con la Intendencia de Rivera, que nos cedió el terreno, y allí hicimos un plan piloto que hicimos el lanzamiento el 5 de agosto del 22, perdón, del 21, y el 23 de diciembre del mismo año, es decir, 4 meses, los participantes ya estaban entrando a su casa. Es decir, con 4 meses ya tenés la casa construida. Y eso creo que es un valor también que hay que ponerle al valor de la casa, porque es importantísimo de no tener que seguir esperando. Gracias, ministro. Gracias a ustedes.